me preguntas hoy qué era mi papá para mí, mi papá era un superhéroe. Sí, yo lo veía como el más guapo, lo veía como el lo veía que fumaba muy bonito, que manejaba muy bonito, que era así como mi príncipe. Fue una persona increíble, muy creativo, muy entregado al público, hacer cosas, un perfeccionista 100%. Trabajó y trabajó mucho. Y el teatro siempre, casi siempre, fue un éxito total. Y ahí le preguntaban, Willy, nos vamos a México, ¿qué quieres que te traigan? Un títere. Willy, nos vamos a Campeche, ¿qué quieres que te traigan? Un títere. Willy, nos vamos a Acapulco, ¿qué quieres que te traigan? Un títere. Y así era todo el tiempo. A veces cuando llegaba mi hermano, llegaba a mi casa y me pedía que yo le haga sus vestidos a dos títeres. Pero ahorita, porque cuando yo me vaya ya los tienen puestos. Me los haces, hermana, y se sentaba él en la orilla de mi costurero y le hacía yo los dos vestidos y se los ponía yo a sus títeres y se los llevaba ya hechos. Él era así muy activo, muy rápido, y no le gustaba esperar para nada. Ese don Wilber Herrera era un señor más buena gente. Cuando trabajábamos en el mercado, Leila Oshkuskaba me dijo, tienes que conocer a don Wilber. Y agarré y lo conocí. Más lindo él con su lente y su bigote. El trabajo de mi papá era, y siempre fue, lleno de pinceladas de Hollywood y fórmulas que se utilizaron en el cine y que se utilizan hasta hoy en día, ¿no? Él era un adelantado con respecto a los conceptos. Él siempre tenía muy claro qué quería hacer con un espectáculo. O sea, era muy difícil proponerle algo porque él ya materialmente tenía todo en la cabeza y lo tenía ya todo resuelto, ¿no? Él era muy crítico. No era fácil complacerlo. No era fácil. Cuando terminaban las funciones, él siempre nos hablaba por un interfono y decía, ok, esto no se movió bien, eso no sé. Así que cuando conseguías que él te dijera algo bueno, era una gran alegría. Y mi papá tenía la dualidad de, como tú sabes, que él se dedicaba a los títeres y eso es también una cosa de jugar. Él era muy juguetón. Era muy juguetón. Le gustaba mucho estarse riendo, darte risa, hacerte bromas. Y se daba tiempo, aunque siempre estábamos muy ocupados en el tiempo de la sala de fiestas, de llevarnos a jugar. Era genial, inesperado y muy ocurrente. Por ejemplo, alguna vez fuimos a comprar ropa para los títeres. Cuando no teníamos la oportunidad de hacerla porque podíamos conseguirlas y adaptarlas, pues era más fácil, en cuestión de tiempo, por las producciones que eran, tardaban mucho y necesitábamos terminar. Entonces fuimos alguna vez a una tienda y la señora que dijo, ¿y el niño? ¿Cuántos años tiene el niño? Pues la verdad, no sabemos. Entonces voltean a ver a la señora riéndose y decía don Wilber, pero ¿te acuerdas que no tiene piernas? Está así, sin piernas. Es más, hasta una manita le falta. Y la señora, toda angustiada, ¿sí? Y de todas maneras le digo, si no le viene el pantalón, lo que vamos a hacer es con un clavo, se lo pegamos en la parte de atrás o con unas grapas. Y la señora más aterrorizada quedaba. Y hasta el final le dice, bueno, no voy a pensar que es un niño, que maltratamos niños, les cortamos sus piernas, es un títere. Yo soy el señor del... ¡Es usted, don Wilber! ¡Ay, sí, cierto! ¡Es su papá de Lela! ¡Se ve más grande en tele! Mi papá hizo ver y mostró perfectamente bien que no había que catalogar títeres para niños y títeres para adultos. Entonces, el de niños hago tonterías y en el de adultos hago puerqueserías, ¿no? Él hizo títeres familiares. Títeres para la familia. Él se molestaba mucho cuando le decían, ay, don Wilber, qué lindos sus títeres para niños. Él no decía, yo no trabajo para niños, yo trabajo para la familia. Se le agarraba mis muñecas. A mí me encantaban las muñecas. Entonces él agarraba mis muñecas y las hacía títeres. Entonces él las bailaba, entonces yo abría el telón. Ponía sábanas en una de las puertas de la casa y los demás se sentaban en la terraza porque eran el público. Entonces eso hacía que nos hacía actuar. Yo, pues, no precisamente me dio por la actuación. Y entonces me daba pena, no sabía hacer, era una niña muy penosa. Él lo hacía solito. Él editaba, él construía títeres, bueno, él construyó el teatro. Él cantaba, él hacía más de 13 voces, o sea, era un fenómeno. Y ese don Wilber nos dejó a tantos y tantos títeres que ya no se puede ni caminar allá donde nos guardan. Somos como 900 y fracción. Una cosa preciosa
ves allá con sus colores, con sus alturas, con sus colores de la piel, todos los títeres bellísimos, encabezados por nuestra jefa, Lela Oshkutskava. Si él tenía una idea. Él decía que yo era el que aterrizaba sus ideas. Si él pensaba en algo, yo, como soy dibujante, le hacía el dibujo y me dijo, ese es lo que quiero. O sea, confiaba plenamente. Sobre todo cuando hacíamos televisión, que no había tanto tiempo de crear un personaje. Así, no sé cómo hacíamos para el teatro, que teníamos 1 o 2 meses. De una semana para otra necesitamos un señor yucateco, gordito. Y él sabía que yo iba a llegar a la grabación con lo que pensó. Que me enseñó la profunda convicción de que tienes que ser una gente cumplida y con unos estándares altos, pero también darte tiempo a vivir. Yo creo que él era una persona que tenía esos dos valores muy bien puestos. Él fue director, actor, titiritero, escritor o dramaturgo, como se dice ahora, como decía él, ahora la modernidad es el dramaturgo. Fue carpintero, electricista, editor de audio, editor de video. Escribió radionovelas, escribió verso, prosa, teatro formal, teatro de títeres, programas de televisión. Fue un hombre con muchos dones que le hicieron ser muy diferente a todos los demás. Siempre recordaré esa maravillosa persona que fue Wilber, mi esposo, que hizo tanto por la gente, con cariño, y creó a esos personajes que tanto ha querido el pueblo yucateco, a Lela y a Chereque. Si en ese momento yo pudiera verlo y decirle algo, yo le diría que lo quiero mucho. No digo lo quise, digo lo quiero mucho. Y que lo extraño un montón. Pues le diría que lo quiero mucho, ¿no? Es eso. Creo que no nos dio el tiempo a todos, ¿no? Fue muy rápido el proceso de cómo se fue. Y sí, le tendría que decir eso y muchas cosas más, pero eso más que nada, que lo quiero mucho y lo sigo queriendo mucho. Cuando miro a ver así, siempre pienso que va a llegar y no llega. Lo extrañamos mucho, mucho, pero estamos muy seguros que tenemos que continuar su camino. Gran amigo, buen amigo. No, sigue siendo. El títere amigo, don Wilber Herrera. Era el héroe de mi vida, el amor de mi vida. Y así, como se extraña el amor de la vida. Así, mucho.